Hola, bienvenidos a un video más del curso Diseña tus materiales. Hoy te voy a enseñar a cómo editar una imagen, ya sea un diploma, un gafete, alguna portada. ¿Cómo le vas a poner un texto encima de la imagen que descargues de internet? Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar con las portadas que estás viendo en pantalla, que son todos los meses del año. Lo puedes editar para lo que tú quieras, tienen un dibujo relacionado a cada mes y bueno, para editarlo va a ser muy sencillo. Ahora, estas portadas, claro que te las voy a dejar, te las voy a regalar, ya sabes, en la parte de abajo en la caja de descripción, ahí puedes encontrar el link de descarga. Nos vamos al programa de PowerPoint y vamos a insertar cada una de las portadas. Ahora, en la parte del menú en donde dice insertar, le vamos a dar clic y vamos a ocupar la herramienta que se llama cuadro de texto, que es la que te estoy señalando con la flechita. Nuevamente le damos clic y lo vamos a posicionar en la parte en donde quieres el texto, que bueno, estas hojas fueron diseñadas para que la parte del texto sea en la parte de abajo. Vas a trazar como un tipo rectángulo y ahí es en donde vas a poder poner lo que tú quieras. Ahí te aparece el puntero y bueno, ya le puedes poner el texto. Yo en este caso le voy a poner mi nombre y una vez que está ahí el nombre lo vamos a editar con el tipo de letra, el tamaño, el color que tú quieras. Lo sitúas ya sea del lado derecho, en el centro, del lado izquierdo, en donde a ti te convenga más. Y como puedes ver, ya quedó, es muy fácil de hacer. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que es algo sacado directamente de la web. Voy a abrir mi buscador y en el primer ejemplo voy a buscar cafetes infantiles. Me voy a ir a la parte de imágenes para que me abra todos los que me está sugiriendo y aquí ya tengo varios. Voy a elegir uno. Y no es comercial, pero es de la página Ideas para Preescolar. Estos los estuve haciendo hace algún tiempo y como pueden ver, parte de los que estás viendo en pantalla son de los que estuve subiendo. Voy a elegir este de superhéroes, que son un niño y una niña. Está muy padre. Y bueno, lo único que voy a hacer es abrir la imagen, copiarla y pegarla en el programa. Y una vez que ya lo tengo en mi programa, ya le di el tamaño que quiero, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a insertar, cuadro de texto, posicionamos, ponemos lo que quieras que lleve de texto, le damos formato, color y tamaño y ya quedó. Y por último vamos a poner de ejemplo unos diplomas. Algunas veces, como no sabemos editarlo, las letras de los nombres de los niños lo ponemos a mano. Y bueno, si tienes una letra muy bonita, pues se va a ver súper bien. Pero si no la tienes o a veces la letra te queda de diferente tamaño, no nos compliquemos la vida, hagámoslo de esta manera. Lo ponemos a computadora y a la hora de imprimir todos se van a ver iguales y se van a ver muy lindos. Como puedes ver, hicimos lo mismo que estuvimos haciendo con los ejemplos anteriores y ve, se ve muy formal, se ve bonito, es muy rápido de hacer. Cuando tienes que editar para todos tus alumnos, pues a mano, pues sí es un poco más tardado, pero en esta ocasión ve, lo estamos haciendo en la computadora y son todas imágenes que puedes sacar de internet. Espero que te haya servido el video de hoy, fue corto pero creo que es muy útil. Te invito a suscribirte si no lo has hecho y yo te espero en el próximo video.